Bueno, arroba Latin World Sports en Twitter, en Instagram y nos pueden buscar en YouTube con Latin World Sports para que puedan ver. Si no pueden ver el programa por televisión, bueno, lo disfrutan a través del canal de YouTube. Wow, ha pasado rápido este programa, ¿no? O yo he hablado mucho, ¿cómo es la cosa? No, estamos bien, la estamos pasando bien, que es lo importante. Estamos llegando ya al último segmento. Y no hemos hablado de pelota, ¿no? Porque lo tuyo con la pelota, ¿desde qué edad nace? Bueno, cuando yo tenía como 7, 8 o 9 años por ahí. Fue, yo me la pasaba jugando mucho caimanera con los muchachos afuera. Yo bateaba nada más amarrado, a la derecha y amarrado. Yo no lo sabía porque no sabía, pero siempre bateaba. Y hay un señor que se llama Juan Baloa, que fue él fue el que me introdujo al béisbol, hasta un equipo. Fue que vino a la comida porque me metieron un equipo. Él me preguntó a mí que si yo quería estar en un equipo organizado. Yo le dije que sí. Y a través de por ahí fue donde me comenzó a gustar más el béisbol. Y de ahí, gracias a Dios, gracias a él, pude seguir mi carrera rápido. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde jugabas? ¿Aquí cerca? Aquí en La Pique, en el estadio. ¿En el estadio? Cuando jugamos la Carmenera allá, sí. No fue, como te digo, de mi niñez pasé bastantes dificultades, pero gracias a Dios siempre me puso alguien que me pudo haber ayudado, dado un buen consejo y a haberme ayudado a salir adelante. Cuando dices a alguien que te pudo haber dado un consejo, Eduardo, ¿tú crees que en algún momento te pudo haber hecho falta un consejo de una figura paternal? ¿O todo lo contrario? Yo pienso que siempre hace falta, siempre. A veces hay gente que llega y te los da, hay gente que no, y tú sabes, pero yo no me dejo llevar por eso, ¿verdad? Porque yo sé que siempre Dios me ha mandado a alguien que más el buen consejo que yo iba a querer, pero es claro que quisiera que viniera personalmente y me lo dijeran, pero mis hermanos siempre me dan consejos, lo que sea, pero no, tú sabes. Eso ya es algo que no te hace ruido naturalmente, porque ya lo maduraste, y con el montón de cosas que han pasado ustedes como familia, eso es algo que capaz, yo no sé si coincides conmigo, pero eso es algo que está bloqueado de tu mente, ¿cierto? Claro, mira, de verdad que la vida que yo llevo no ha sido fácil, y ya estoy, gracias a Dios, ya soy una persona madura y grande ya. Siempre me ha venido mucha gente que me va a querer dar consejos y yo siempre lo voy a agarrar, pero ya todo eso está en el pasado, porque yo sé de verdad quiénes fueron los que me ayudaron de verdad cuando yo estuve en las malas, y yo sé quién puede llegar por otro tipo de internet. Pero sé, siempre voy a ser una persona muy agradecida con todo ese tipo de personas que estuvieron conmigo en las malas. Te iba a hacer una pregunta ahorita, pero capaz te la dejo para el final. No sé, déjame pensármelo, por la confianza que nos tenemos. Ven acá. Tú, mañana había juego. ¿Te acostabas con los tacos puestos? ¿Por qué? Porque, como te digo, siempre debe ser la fiebre que, ajá, yo tenía. Me metí, yo hoy, por lo menos hoy, ya era de noche, venía a la práctica. Ajá. Yo me uniformaba, dormía con el uniforme puesto. Para pararme al siguiente día temprano, de verdad, irme. Chelmar Gordorte, que te cuida. Él y yo, siempre andamos para arriba y para abajo. Bueno, yo agarré mi camino de Grandes Ligas, no pudo firmar por otro tipo de cosas, pero siempre andamos juntos para arriba y para abajo. Él, siempre jugamos juntos, y él era así como yo, éramos personas fiebrúas que nos gustaba el béisbol tanto. ¿Con qué pelotero que hoy sea profesional te conseguiste en esa época? Mira, nosotros jugamos mucho en contra, Juan Gratteró, Eduardo Sánchez, Vilora, que no lo han escuchado, Henry Rodríguez, el pollito. Uh-huh. Hay mucho que uno verá en contra, que uno no recuerda bien, pero sí vemos bastante que jugamos en contra. Sí. Y con el pasar de los días, ¿cuándo te diste cuenta de que, ven acá, no, esto es lo mío? O sea, no, yo quiero ser pelotero profesional. Mira, yo siempre tuve, de niño, siempre tuve algo muy importante, que yo tenía dos peloteros que admiro mucho, que eran Melvin Mora, Melvin Mora y César Ituri. Uh-huh. Yo nunca pude conocer a Melvin Mora, sino hasta ya pequé ese Grandes Ligas. A César Ituri sí lo conocí cuando yo estaba entrenando para firmar, que me entrenó Juan Baloa, Juan Escobar, que es para descanse, que se murió. Yo solo pude conocer, ese fue el primer Grandes Ligas que yo pude ver cuando yo tenía 15 años. Pero yo siempre veía la televisión y yo siempre decía a mi mamá,
algún día yo iba a salir en la televisión jugando, algún día. Y yo ahora, a mí me gusta el equipo de los Yankees. Y a, en la vista mala. Y algún día voy a estar ahí, voy a estar jugando también ahí. Y de por casualidad, bueno, no sé cuándo, no me recuerdo qué año fue. Yo sé que yo era la primera vez que iba al Yankee Stadium y ustedes estaban transmitiendo el juego para acá. Okay. O sea, una cosa, porque es algo que mi mamá siempre lo decía. Pero de niño siempre se me puso la mentalidad. Yo siempre he sido el tipo de persona que pienso en grande. No me importa las pruebas que tenga en el camino, no me importa lo que me pase, pero yo siempre tengo una sola meta y la visión mía está hacia arriba siempre. Y yo creo que por eso que a pesar de todas las pruebas que yo he tenido, de todos los trompiezos, lo que me pone en el camino, nunca he caído, por me sé levantar, por el deseo que tengo en mi mentalidad, por el deseo de ser siendo alguien en la vida, del futuro de mi familia. Y desde recordar siempre dónde vengo, de todo el trabajo que he pasado, que pasé, el hambre que me costaba sin comer, arroz con sal nada más, plátano sancochado, o a veces nos comíamos, o a veces la ciudad reina se le quedaba a arepa y yo me la traía para comer el siguiente día. Era bastante difícil. Y a veces se me mete eso cuando estoy débil, se me mete eso, y ahí es donde vuelvo yo, caigo de nuevo a Eduardo Escobar, porque yo sé, después que he luchado tanto para ser quien soy ahora, ¿por qué vas a caer por cualquier tontería? Entonces, por eso es que lo que siempre me tiene firme eso. Ya que tu historia es hermosa y después, ¿cómo dices? Ajá, no, yo no lo estoy entendiendo. No, ¿tú entiendes lo que ella está diciendo? Ok, perfecto. Oh, qué bonito eso. Eso que ella está diciendo. Ven acá, antes de irnos a la pausa. ¿Te acuerdas el día que firmaste como pelotero profesional? Te voy a echar el cuento. El día que voy a Caracas, yo no tenía pasaje. Me fui mi mamá, pero yo me paré como a las 3 de la mañana porque me vi encolado en un alto a Caracas. Y yo abrí la puerta de la casa, pero alguna estrella, cosa de uno. O sea, me alumbró, me iluminó, una cosa increíble. Yo no tenía ni pasaje ni nada. Me fui encolado. Cuando llegué a Caracas, fue un 23 de diciembre, por cierto. Llego a Caracas y cuando yo llego al estadio, todos esos monstruos y a quienes no me van a firmar porque yo era flaquito. ¿Universitario? Sí, en el universitario. Pero yo siempre bateaba y tenía buen brazo. Entonces pasó el trayado, me vine muerto de hambre para acá. Disculpa. Eso vale. Me vine para acá, me eché un baño, me senté, por cierto, en la casa de mi mamá, al frente me senté en una silla. Y eran como las 8 de la noche y no llamaba. Yo estaba triste porque, tú sabes, yo, este día me van a firmar. 8 de la noche, 9 de la noche, como las 10 de la noche sonó el teléfono. Y me dijeron, pásame a tu mamá. Yo, lo primero que yo le dije a mi mamá fue, no recibas dinero. Dile que me den la oportunidad de yo firmar el juego profesional y yo voy a hacer lo demás. Y así fue. Me llamaron, duraron hablando con mi mamá como una hora, dos horas ahí. Y después, cuando vio a mi mamá llorando, después me di cuenta que me estaban ofreciendo para firmarme. Yo le dije, mamá, no te preocupes por lo demás, que lo demás lo hago yo. Y así fue. Ese fue uno de los momentos más bonitos que nosotros hemos tenido. Apenas agarré eso, me fui con todos los muchachos, fuimos a comprar zapatos, ropa, le arreglé, le pusimos una pared a mi mamá aquí, arreglamos medio la casa. Wow. Una cosa, tú sabes, bonita, pues. Siempre me recuerdo eso. Y todos los muchachos que ustedes han visto ahí, esos muchachos vendieron zapatos para ayudarme a mí para comprar un pasaje. Vendieron bicicletas para darme pasajes para ir a representar a los estados. Pues yo nunca tenía, pero ellos siempre estuvieron ahí, vendieron cosas para poderme ayudar. Vamos a la pausa. Al regreso, último segmento con Eduardo Escobar. Ey, todavía queda un poquito, quedan picheos. Latin World Sport, los muchachos que editan, ahorita no me están queriendo mucho, pero bueno, se los prometo nada más por Eduardo Escobar, que es por este programa nada más. Ok, ve la ahorita. Pausa y venimos con mucho más.